Hi Vanessa, welcome, bienvenida. Good evening, teacher, thank you. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Ya listo para el viernes. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, fin de semana ya, teacher. Ya lo necesitábamos. Sí, ya lo necesitábamos. Ya vamos a dar inicio. Ok. Ya casi, ya casi. Good night, teacher. Hello, Iris. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, perdón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ya acá. Listos. Ya casi comenzamos. Ya casi, 5 minutos más y iniciamos. No han entrado los demás, ¿verdad? Solo tenemos a Vanessa por ahí. Uh-huh. Hi, Vanessa. Hi, Iris. Hi María, hello. Hello María Hernández, welcome. Sir. Hello, hello, how are you? I am fine. Excellent. I am tired. You're tired. Yeah, me too. It has been a long week.
But ya estamos en viernes, ¿okay? Y el cuerpo lo sabe, así que ya lo resiente. Sí. Pero gracias por acompañarnos, ¿ok? Gracias. Ya dentro de dos minutitos empezamos. Hello, María Reyes. Welcome. Hello, teacher. Good night. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? I'm fine, thanks. I'm ready. I'm ready for the class. What about you? Okay. Okay. Hello, Florencia, bienvenida. Hola, hola, Florencia, bienvenida. Ok, chicas, solo tenemos chicas acá hoy. Hello, hello. Ok, bienvenidas a todas. Ok, me imagino que sus compañeros poco a poco se van a ir incorporando. Así que vamos a dar dichoso, inicio, ¿ok? Teacher. Sí, dichocho entre las mujeres. Ay, no. Hi, Carla. Hi, Midori. Welcome. Ok. Bienvenida. Hi. Hola, Sara. También bienvenida. Ok. All right. Vamos a iniciar, ¿ok? Bienvenidas a todas. Me imagino que sus compañeros ya se van a ir agregando. Vamos a hacer una pequeña actividad solo para recordarnos, ¿ok? Un poco de... las WH words, ¿ok? Que fue lo que estuvimos practicando ayer al final de la clase. Así que acá tengo un pequeño juego de memoria. Usted nada más me dice dos números y vamos a tratar de conectar la WH word, ¿ok? La palabra que empieza con WH con el significado, ¿ok? Que ya se los he dado con anterioridad. Ayer estuvimos practicando algunos de ellos, ¿ok? Y la semana pasada vimos casi todos los que tenemos, ¿ok? Así que es un pequeño juego de memoria. Vamos a jugar por unos, ¿qué es? 6, 7 minutos. Y luego vamos a continuar con el resto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y vamos a hacer una actividad similar a la que hicimos en la clase pasada. ¿Ok? Así que, very easy. ¿Ok? Nada más me dice dos números. Y luego trate de acordarse qué palabra vio en cada número. ¿Ok? En cada tarjetita. Para que así no le cueste... conectar las parejas, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Let's see, Vanessa, ¿me puede decir two numbers, please, in English? Two numbers in English. Uh-huh. Ok. 11. 11. And 4. And 4, ok, let's see. Ok, acá no tenemos ninguna WH, sino que nada más tenemos lo que significa, ¿ok? Tenemos para things y activities y el otro que tenemos para time, ¿ok? No hay un match, así que le vamos a dar nuevamente vuelta, ¿ok? Let's see, Iris, tell me two numbers. 7 and 1. 7 and 1, ok. We have person and manner, ok. De igual manera no tenemos match, así que vamos a continuar, ok. Let's see, María Hernández, tell me two numbers. 3 and 10. Our... and what, ok. Ok, aquí ya tenemos una WH, pero vemos que no es un match, ok. No coinciden, así que le vamos a dar vuelta nuevamente. Let's see, Florencia, tell me two numbers. 2 and 13. In which one? 13. Ah, ok. Uh-huh. Ok, acá tenemos reason y tenemos place, ok. No es un match, así que vamos a continuar, ok. Let's see, Midori. Sorry, Midori, tell me two numbers. 10 and 11.
10 and 11. And 11. Okay, 10 and 11. Now we have what and we have time. Okay, so no es el match correcto. Okay, pero vamos a seguir buscando. Let's see, María Reyes, tell me two numbers. Luego voy con Javier, okay. María Reyes. Uh-huh. 35. Oigo, mi teléfono se va. ¿5? No, no puedo, hijo, póngalo usted. Pero solo me tiene que decir un número y luego el otro. Uh-huh. Ok. ¿Está bien? Three. No, hija, no alcanza hasta ahí, tienes que... Three. Y 5. And 5, ok. Excellent. We have hour y tenemos what time, ok. Entonces ahí tenemos el primer match, ok. Excellent. Entonces ya lo tomamos. Let's see, Javier, tell me the next one. Luego voy con Carla Alas. Okay, in 1 and 14. 1 and 14. Okay, we have when and a person. So that's not a match, okay? Thank you. Let's see, Carla, and then voy con Sara Arguera. Mm-hmm. Tell me two numbers. Dígame los números. Carla, Carla. Si no, vamos con Sara. Tell me two numbers, Sara. Y luego voy con Patricia. Uh-huh. 9. 9. 6. And 6. Uh-huh. Where and who. Okay, that's not a match. Okay, vamos a seguir buscando. Let's see, Patricia. Luego voy con Catherine Melgar. Ajá. Uh-huh. 10. 10. 11. And 11. What and time? No, that's not a match. Okay. Seguimos buscando entonces. Let's see, Catherine Melgar. Luego voy con Jamie. 7 and 9. Who and manner? No, that's not a match. Okay. Vamos a seguir buscando. Jamie. Híjole. 1 and 9. Excellent. Okay, person. Who? Nice. Okay, we have a match. Nice. Let's see. Voy con Jackie. Luego voy con Julisabeth. Uh-huh. 3 and 40. 4 and... No, 30 and 40. 13. 13, 13. Ah, okay. No, that's not a match, okay. Place and things or activities. Okay, vamos a ver, Elizabeth, luego voy con Eduardo. 4 and 11. No, that's not a match. Okay. Vamos a ver, Elizabeth. 4. Se le escucha un poquito cortadito. Si no me escribe los números ahí en el... Ah, ok. 2, ajá. 7. 7. Reason and manner. No, that's not a match. Okay, let's see. One more time. Regreso hasta arriba. Voy con María Hernández. Y luego voy con Iris. Ajá. 6. 12. No, we have where and why. No. Ajá. Okay, let's see, Iris, luego voy con Vanessa. Uh-huh. 11. 11, time? 4. 4, things and activities, no. Okay, let's see, Vanessa, luego voy con Florencia. Uh-huh. 4 and 14.
4 and 14. I think activities and things are in Wang. No, that's not a match. Let's see, Florencia. Where and place. Excellent. Nice. Okay. We got another one. And vamos a parar acá. Okay. Vamos a ver. ¿Alguien más encontró otra pareja aquí? Ya que vimos la mayoría. 2 and 12. Reason and why. Excellent. Okay. Ahí tenemos una pareja. Excellent. ¿Alguien más? Uh-huh. 9 and 1. 9. El 9 no tenemos ni tenemos el 1. Ay, sí. Perdón. Quiero ver si me acuerdo. Things and activities. Creo que estaba en the 14. No. 4. Manner, how. Ah, ok. Estaban a la par. Manner and how. Fue la pregunta que vimos ayer. Activities. Okay, when era time y era 10. Okay, what? Things and activities. Okay. Okay, so that was that exercise. Okay, that was the short exercise. So, el día de ayer vimos un par de actividades. Okay, ahí estuvimos practicando con un par de ellas. Hicimos un par de oraciones. Okay, recuerde que esas son actividades generales. Probablemente en otro módulo se vean un poco más específico otro tipo de actividades. Okay, que se llevan a cabo dentro de una empresa, ¿ok? O dentro del trabajo. Aquí nada más tenemos las más generales y más básicas, ¿ok? Ya que aquí vamos aprendiendo poco a poco, ¿right? Les hacía referencia que en la mayoría de verbos tenemos la letra S, ya que estamos conjugando el verbo, ¿verdad? Pero en otros casos no lleva la letra S, así como cuando hablamos de nuestras actividades. Por ejemplo, I sent emails, ¿ok? No le agrego S. I check homework, ok. No le agrego eso tampoco. I work on the computer, ok. Tampoco le pongo ese, ok. Únicamente para he, she, and it, ok. Luego hicimos un pequeño repaso de eso que acabamos de practicar, ok. Que serían las information questions. Decíamos que para crear ese tipo de preguntas, prácticamente tenemos una yes, no question dentro de una information question, ok. Así que es muy fácil crearlas, ok. Nada más. Sería de elegir la pregunta de información más adecuada para la respuesta, ¿ok? Y luego hacemos una yes, no question, ¿ok? Todo va a depender también del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, acá teníamos what time. Decimos que acá estamos, tenemos esto como respuesta, ¿verdad? Igual que when. Ahí vimos la diferencia entre what time y when, ¿ok? Ahí teníamos la respuesta a esa pregunta. Luego vimos otro tipo de preguntas que era con where, ok, que era dónde, ok, where do you work? I work in a hospital. Ahí estábamos utilizando los lugares que aprendimos también en esta clase, ok. También hablamos del trabajo de una persona, ok, where does your husband work? Where does your wife work? Where does your son work? Ok, tenemos diferentes personas de quien podemos preguntar y utilizamos does, ok, y utilizamos el verbo correcto también, ok. Decíamos que en la pregunta no cambia el verbo porque es una pregunta, únicamente cambia el verbo for affirmative sentences, ok, solo para oraciones afirmativas. Luego teníamos preguntas con do, ok, what do you do? Uh-huh. What do you do? Eso quiere decir qué haces, ok. Y puede ser en diferentes lugares. Por ejemplo, what do you do at work? What do you do in your free time? Okay, en su tiempo libre. What do you do in the house? Okay, ¿qué hace en su casa? Okay, entonces decíamos que en ese caso las respuestas casi siempre son utilizando un verbo diferente a do. Okay, porque do nos está preguntando qué actividades, entonces tenemos que utilizar verbos que hagan o que usen esas actividades, ¿ok? Entonces ahí vimos esa parte. Y finalmente vimos preguntas con how, ¿ok? Que traducida era ¿qué tanto te gusta? ¿Ok? O ¿qué tanto le gusta a ella? ¿Qué tanto le gusta a él? Y teníamos varios tipos de respuestas. Teníamos I like it very much, I love it, ¿ok? Lo amo, I hate it, ¿ok? Lo odio.
Incluso pueden haber otro tipo de respuestas así, ok, pequeñas, ok. Y no es necesario que digamos toda la información que se dijo anteriormente. Luego nos quedamos haciendo un pequeño ejercicio en el que me daban la respuesta, ok, de las, perdón, teníamos la pregunta, la respuesta y ustedes me daban la pregunta, ok. Aquí hicimos dos ejercicios. La oración que teníamos era My father lives in San Miguel. Entonces, dada que esta es la respuesta, la pregunta empezaría con where, ok. Luego does, luego your father y finalmente el verbo, ok. Vamos a seguir practicando esta parte, alright. La siguiente pregunta es, bueno, la siguiente oración es I watch TV at night, ok. I watch TV at night. Le voy a preguntar individualmente a alguien que me ayude paso a paso, ok, que me ayude paso a paso. Lo primero es, vamos a decidir qué WH question vamos a incluir. En algunos casos puede ser que haya más de una respuesta correcta, ok. Así que vamos a analizar los diferentes puntos de vista. So, let's see, Javier, what do you think? Sería el, uh-huh. El how. Which one? La doble H question, el, uh-huh. El what. What, uh-huh. Ok, el what. Ok, luego, ¿qué pongo? Do or does. What do? What do? Ajá, what do, ok. Luego, ¿cuál sería el sujeto? Como la respuesta es con I, es una respuesta personal, entonces, ¿cómo sería la pregunta? You. Uh-huh. You, excellent, ok. What do you? Do. Ah, ok, what, do, ajá. Uh-huh. What do you do? ¿En qué tiempo? At night. Uh-huh. Excellent. Ok. What do you do at night? En ese caso, la respuesta sería la actividad. Hay otra pregunta también para esta respuesta. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con esa otra pregunta? Uh-huh. Porque esa está correcta. What do you do at night? Uh-huh. Pero hay otra también, otra pregunta que podemos hacer con esta oración. I watch TV at night. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál creen que sería? When. Ajá. When do you watch TV? Excellent. Ajá. When do you watch TV? Ok. Entonces, aquí vamos a ver las dos opciones de respuesta. De hecho, voy a poner las dos respuestas entre las preguntas para que veamos por qué es con una y por qué es con otra. En ese caso, la pregunta es con what. Ok, ups. La pregunta es con what y estamos respondiendo, ok, y la pregunta es con el verbo do, ¿verdad? Entonces, automáticamente respondemos con una activity, que en este caso sería watch TV. Entonces, está correcto, ok. Ahora, en este caso, nos está preguntando cuándo, ok. When do you watch TV? Y acá nos está diciendo que at night, ok. Entonces, en ambos casos está correcto, ¿ok? En ambos casos hemos formulado la pregunta correctamente, ¿ok? Así que, nice, ¿ok? Excellent job, ¿ok? All right. Let's see another one. They send emails at work. They send emails at work. Le voy a preguntar a alguien aquí en específico. Let's see, Jamie. Vamos a ver, Jamie. ¿Cuál WH utilizo? ¿Cuál cree usted? Primero necesitamos la WH, ya sea what, how, where, what time, okay, o when, cualquiera de esas. ¿Cuál iría al inicio? Oui, no sé. Oui, teacher. Ajá. We are. No, we no se puede. Acuérdense no. Que es una pregunta. Ajá. Tiene que empezar con una WH word. Tiene que empezar con una pregunta de información. Ajá.
what are? No. No sé si se puede, what are. No, are lo utilizamos para professions. En este caso no estamos hablando de professions. Ajá. Oh, ok. Estamos hablando de una actividad. Acá lo tenemos. Send email. What time? ¿Tenemos hora en la respuesta? ¿Tenemos una hora acá? No tenemos hora, entonces no podemos utilizar what time. Ajá. Vamos a ver, ¿quién le ayuda a Jamie? Uh-huh. Ajá. ¿Cuál podríamos poner? When, teacher. When. Ah, when. Where. Okay. When ah, do. Where. Ajá, creo que mejor con where. Ajá. Where. Where, ok. Do, ¿cuál sería el sujeto? They. Sense. They, ajá. Where do they? ¿Y el verbo con actividad? Work. Work. No, ese sería el lugar. Ahí, esa sería la respuesta. Ajá. Entonces no podemos poner la respuesta en la pregunta porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces me falta nada más el verbo y la actividad. Ajá. Where do they send emails? Send email. Ajá. Where do they send emails? Ajá. ¿Dónde envían correos? ¿Ok? ¿O dónde envían ellos correos? Ah, they send emails at work. ¿Ok? Ellos envían sus correos en el trabajo. ¿Podríamos tener alguna otra opción de respuesta acá? ¿Alguien que me quiera ayudar? Tal vez alguien ha visto otra posibilidad de otra WH question. ¿O nos quedamos solamente con esa? Con el who. Yeah, what. Con el who. Con el who, ok, pero el who no hemos practicado. Entonces, sí lo podríamos utilizar, pero no hemos practicado la estructura. Así que vamos a evitar utilizar ese por ahorita. Uh-huh. Por ahí me dijeron con what, ok. ¿Cómo sería con what? What? What do you do? What does, they send? Ah, utilizamos do or does para they. Do. What does send email? Do. Do, ok. Para they utilizamos do. Nada más utilizamos does para he, she, and it. Ok, he, nada más para tres esos tres. Ajá. What do they do at work? Excellent. What do they do? Ajá. What do they do at work? Ok. ¿Qué hacen ellos en el trabajo, right? ¿Qué hacen ellos? Ah. What they do? They send emails at work. Ok. They send emails at work. Entonces, igual que en el caso anterior, podemos hablar de la actividad, ¿verdad? Como la pregunta es con do, voy a responder con una activity que en este caso sería, oops, send emails. Ajá. Enviar correos electrónicos, ¿ok? Teacher, ajá. Teacher, una pregunta. Dígame. No sé si no estuve ese momento de la clase donde clicó cuando usamos doble do, una es el auxiliar para la pregunta y el otro significa. El otro significa hacer. Permítame, lo voy a silenciar el verbo. Así es, ajá. Es el verbo principal, ajá, que sería do. Ajá. Sería do. El otro es el auxiliar, ese es el verbo principal, pero ese verbo principal nos está preguntando o nos está diciendo que digamos una actividad. Entonces, podemos responder con cualquier otro verbo menos con do, ¿ok? A no ser que la actividad lleve do, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacen ellos en su trabajo? Por si casualidad ellos hicieran ejercicio, they do exercise, ¿ok? Ahí sí podemos poner do porque la actividad lleva do, ¿ok? Que sería do exercise, pero de lo contrario, cualquier otra actividad, por ejemplo, como talk to people, sit all day, work on the computer, si se fija, todo eso llevan otro verbo que no es do. Entonces, nada más cuando tengamos la pregunta con do, que lo repitamos dos veces, ¿ok? O que tengamos does y luego tengamos do como verbo principal, lo respondemos con cualquier actividad, ¿ok? Menos con do. Uh-huh. A no ser, como repito, que la actividad lleve do. Como en el caso de do exercise y do homework, que serían casi que los únicos dos que llevan do como verbo principal, ¿ok? Do exercise y do homework, ¿ok? Pero para los demás tenemos su propio verbo. Uh-huh. Para los demás tenemos su propio verbo.
All right, and finally, she works in a hospital. She works in a hospital. Vamos a ver, voy a preguntar a alguien en específico por acá. Let's see. Let's see. Okay, tell me. Tell me. ¿Quién dijo yo? Sería, where do you work? Where do you work or de quién estamos hablando acá? Where does she? Porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Pongo work o works. Work. ¿Con S o sin S? Sin S. Porque decíamos que para las preguntas no utilizamos la S, ¿ok? Solo para affirmative sentences. Solo para affirmative sentences. Entonces tenemos, where does she work? Y la respuesta sería, in a hospital. She works in a hospital. ¿Ok? Excellent, ¿ok? Excellent. Al final de la clase, si nos queda tiempo, tengo otra práctica similar a esa para que sigamos practicando hacer preguntas, ¿ok? Que créame que eso ayuda bastante, más que todo cuando tenemos una conversation, saber formar una pregunta nos ayuda bastante para hacerla correctamente. Entonces, obviamente, si la persona no nos dice la respuesta, nosotros podemos crear la pregunta. Por ejemplo, yo le quisiera preguntar dónde trabaja, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, I work in a company, ¿cómo haría la pregunta? ¿Ok? Y en su mente empieza a tratar de formar la pregunta, ¿verdad? Y usted ya al final le dice a la persona, hey, where do you work? ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda, ¿ok? Mentalmente a recordar la estructura de la pregunta, o por lo menos identificando qué es lo que queremos saber, ¿ok? Si queremos saber el lugar, ok, pregunto con where. Si quiero saber a qué horas, ¿ok? Pregunto con what time, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a formar las preguntas de mejor manera. Okay. Right now we're going to practice a short conversation, okay? Ya que vamos a practicar un poquito el tema que tenemos para el día de ahora, okay? Así que nuevamente, me escucha a mí primero. Vemos ahí cualquier frase que no sea muy conocida o algo que quiera que le repita de pronunciation y luego lo practicamos en grupitos, okay? Let's see. Voy a iniciar. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a stressful job. And sometimes it's dangerous, okay? Dangerous, all right. Let's see. ¿Palabras nuevas que vemos por acá? ¿O algo quiere que le repita de pronunciation? ¿O que le escriba la pronunciation? Ear? Lincoln, o cómo se pronuncia. Ok, perfecto. Here me dijeron, ups. Here. ¿Qué significa here? Escuché o escucho. I hear you have a new job. Escuché que tienes un nuevo trabajo. Terrific. Okay, ¿y Lincoln? Lincoln es el nombre de una persona. Creo que es un expresidente de los Estados Unidos. Y así se llama el bachillerato. Lincoln High School. Por Abraham Lincoln. Brad. Abraham Lincoln, así. It's great. ¿Cómo se pronuncia? Great. Great. Está bien, ok. It's great. It's great. Things are terrific, ok. Aunque terrific suene malo, ok. En ese caso, terrific significa genial, ok. The students are terrific, ¿ok? Los estudiantes son geniales, ¿ok? The students are terrific.
Ajá. Lo contrario. Ya decía yo que no combinaba great con terrific. Así no puede es, ser que sean grandiosos y terroríficos. Así es. Lo contrario de permítanme, que tengo mucha interferencia por acá. Lo voy a apagar un ratito. Ok. Lo contrario de terrific sería terrible, ok, que sería terrible. Ajá. Terrible. Ajá. Que se, de hecho, se escribe muy similar, ok. Lo voy a poner acá entre paréntesis solo para que vea, pero no es eso, ok. Ya lo voy a borrar para que no se me confunda, ok. Terrible, eso sí es malo, ok. Es terrible, ok. Así como se ve, ok. Terrible, ok. Pero en este caso, terrific es todo lo contrario, ok. Sería genial, ok. The students are terrific. Ajá. Terrific. Así que ahí tenemos el contexto de las dos palabras. Uh-huh. ¿Alguna otra? Stressful. Stressful, ok. Uh-huh. Sería estresante. Oops. Stressful, estresante. Uh-huh. Estresante. Uh-huh. ¿Saben qué significa dangerous? Peligroso. Peligroso, ¿verdad? Peligroso. Excellent, ok. Voy a repetir otra vez las palabras que están en amarillo y el significado. Hear, que sería escucho, ok. O escuché, ok. I hear you have a new job. Lincoln. Eso es prácticamente así como está, ok. Lincoln, solo que la pronunciación de la L con la N juntas es un poco complicada, ¿verdad? Great. Ajá. Great. Terrific. Recuerde que es un adjetivo positivo, terrific. Stressful, estresante, stressful. Y dangerous, peligroso, ok. Dangerous. Uh-huh. All right, veo que ya les compartieron por ahí. Gracias, Jamie, por compartir la conversation, ok. Vamos a hacer los grupitos y vamos a practicar, ok. Toman turnos, recuerde, una persona es la letra A y otra persona la letra B, y luego se rotan, ¿ok? A modo de que practiquemos lo más que podamos y ya vamos a ver esa parte del tema, ¿ok? Así que tenemos 5 minutos para eso, ¿ok? Here we go. Por favor, acepte la invitación. Sara, acepta la invitación, por favor. Igual. Hey, Stephanie. No sé cómo se pronuncia. Hey, ¿cómo se pronuncia? Hey, Stephanie. Hey, Stephanie. Uh-huh. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are they with you? Not bad. I am foreigner now, you know. John's exception. Yes, but if I serve you, tension match at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are their fit. Who are things with Lincoln High School? How do you like it? It is great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am firefighter now, you know. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a stressful job.
Sometimes it's danger. Excelente. Nice, perfect. All right, good job. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, excellent. Okay, welcome back. Nice job with the conversations, okay? Excellent job, okay? Nice, nice job. Solo tengo ahí un par de comentarios en cuestión de pronunciation. Acá sería, it's rate, okay? Rate, se lo voy a escribir, okay? Rate. Trate de decirlo, rate. Great. Great. Así se dice, okay? Great. Great. All right, si se fija, en este caso it's estamos great. Perdón, lo silencié. ¿Alguien me dijo teacher? No fui yo, pero me puede ayudar con la pronunciación de firefighter. Ah, ok. Firefighter. Firefighter. El acento lo vamos a hacer en esta. Firefighter. Firefighter. Eso se dice. Firefighter. Ok. Nice. Ok, si se fija, acá estamos utilizando algunos adjetivos. ¿Qué son los adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Son los que nos ayudan a describir, por ejemplo, una persona. Nos ayudan a describir un objeto, un lugar, ok. Y como en este caso estamos hablando de nuestro trabajo, vamos a empezar a ver unos adjetivos para describir nuestro trabajo, ok. Vamos a ver algunos de ellos y los vamos a poner en práctica en oraciones de dos maneras, ¿ok? Primero vamos a ver los adjetivos. Acá tenemos algunos de los adjetivos y vamos a incluir un par más, ¿ok? Recuerden nada más tenerlos así de manera general, ¿verdad? No queremos ser muy específicos a la hora de incluir adjetivos, ya que recuerden que el proceso de aprendizaje de inglés es poco a poco, no es aprender todo el vocabulario de una sola vez, así que vamos a ir poco a poco, ¿ok? Primero tenemos important, ¿ok? Important. Es muy similar a español, importante, ¿ok? Special. Special, ¿ok? ¿Qué sería especial? Dangerous. Dangerous, ¿ok? Que ya lo vimos que sería peligroso. Amazing. Amazing. ¿Quién sabe qué significa amazing? Increíble, asombroso. Excellent, ok. Increíble, asombroso. Exciting. Repitamos. Exciting. 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 Excellent, ok. Exciting. En ese caso significa emocionante, ok. Exciting. Exciting. Emocionante, ok. Emocionante. Incredible. Ok, incredible significa increíble. Ok, incredible. Stressful, ya decíamos que era estresante. Difficult, difficult, que significa difícil. Ok, difficult, difícil. Lo contrario sería easy. Ok, easy, que es fácil. Ok, easy. Relaxing, relajante. Relaxing. Boring, aburrido. Boring. Noisy, ruidoso, ok. Noisy. Noisy, ok, ruidoso. Quiet, ok. Silencioso, quiet. Ok, quiet. Y teníamos rate, ok, que sería bien, ok. Rate. Ok, ¿de qué otra manera pudiera describir usted su trabajo?
maneras fáciles, ok, recuerde, nada más vamos a incluir un par por acá, porque probablemente podríamos describir nuestro trabajo con cualquiera de estas, pero ¿hay alguna que quisiera agregar a la lista? Hard, podría ser. ¿Pesado? Hard, ah, pesado, hard, ok. Hard es un sinónimo de también de difícil o pesado, ok. Hard. Podría ser un sinónimo de difficult, ok. Hard. ¿Algún otro? Quisiera saber qué significa boring. Boring, aburrido. Noisy. Noisy, ruidoso. Ruidoso. Quiet. Silencioso. Gracias. Yeah, no problem. Quiero una pregunta. Dígame. El momento de boring, ese ya, el momento de ponerle ING, ya no se le tendría que cambiar nada a boring. Boring. No, no, eso no se le agregan. Así es el adjetivo. Así se escribe el adjetivo. Noisy, se le cambia la Y por la ING. Ah, no, en ese caso no, es que estos son, así se escriben los adjetivos. Acá no se respeta ninguna de esas reglas de ING ni nada de eso, porque así se escriben los adjetivos. Aquí no hay que preocuparse de eso del ING, ni la S, ni nada, sino que así se escriben, ¿ok? Por ahí me escribían en el chat satisfying, ¿ok? Satisfactorio, ¿ok? Satisfying. Awesome. Awesome. Ok. Awesome. ¿Qué significa awesome? No sé. Ok. Ahorita le doy un sinónimo. Impresionante. Ok. Impresionante. Awesome. Awesome. Ok. Awesome. Asombroso. Asombroso también. Excelente. Ok. Nice, ok. Entonces nos vamos a quedar con eso, ok, para no extendernos mucho en eso, ok. Ahora vamos a ver dos maneras en las que puedo utilizar esto, ok, en una oración. Dígame. Sí, la última palabra que tiene ahí, el significado no lo escribí, no sé. Impresionante o asombroso. Ok, gracias. Ok, excelente. La primera manera en la que podemos utilizar un adjetivo es utilizándolo después del verbo to be. Es decir, que después de is o después de are. ¿Ok? Por ejemplo, a doctor's job is important. ¿Ok? A doctor's job is important. Ahí donde usted ve important, nosotros podemos poner cualquiera de los adjetivos que vimos anteriormente. ¿Ok? Nada más tenemos que asegurarnos de que seguimos ese orden, ¿verdad? A doctor's job is important. Vamos a ver otro ejemplo. A security guard's job is dangerous. Ok. A security guard job is dangerous. Vamos a ver. ¿Cómo completaríamos an actor's job? Dígame la oración completa. An actor's job is... An actor's job is exciting. Exciting, nos dijeron por ahí. Dígame, María. Awesome. It's awesome. Okay, perfect. ¿Alguien más que me diga? Interesting. Interesting. Interesante. Stressful. Stressful. Excellent. Ok, ahora quiero que piense en su trabajo, ok, y se diga, ok, por ejemplo, a teacher's job is, for me it is satisfying, ok, para mí es satisfactorio, ok, so a teacher's job is satisfying, ok, quiero que usted hable de su profesión así de esta manera, ok, y que le ponga ese apóstrofe después de la profesión, ok, después de la profesión. Le voy a preguntar a un par por acá que me diga cómo considera usted su profesión. Y si es estudiante, pues puede decir a student's job is, ¿ok? Y usted pone ahí el adjetivo, ¿ok? Vamos a ver, Iris. What do you think, Iris? ¿Cómo describiría su trabajo?
¿Me puede repetir la primera parte? En la, ¿cómo lo voy a decir? Yo, es que es gestor de cobros. No recuerdo cómo dijo que se decía. O solo digo my work is. Ajá, ok. My work is stressful. Ajá. And noisy. Ajá. Okay. Nice. Excellent. Thank you. Let's see, Midori. Tell me, how do you describe your job? ¿Cómo lo digo? ¿Auxiliar contable? Accountant assistant. Accountant assistant y stressful. Stressful, ok. Ahí nada más no nos olvidemos del job que va entre la... an accountant's assistant's job is stressful. Excellent, okay. Okay, let's see, Vanessa Muñoz. ¿Cómo describiría su trabajo? North job is difficult, stressful, satisfying. Okay, excellent, okay, yes, nice. Let's see, Catherine Melgar. Diría, I waitress job is important. Important? Only that? No. Okay. Okay. All right, let's see Adelaida. Can you describe your job? My teacher's job is incredible and easy. Easy. Easy for you, really. Oh, wow. Yes. I don't think mine is easy. Okay, but yeah, that's all up to you, okay? Entonces, en ese caso podemos hacer, okay, la profesión, okay? Ponemos el apóstrofe S, ponemos job, y al final ponemos el adjetivo, ¿verdad? Y ahí incluso un par me dijeron, my job is, okay, que sería otra manera de describir nuestro trabajo, ¿verdad? My job is. Vamos a ver la segunda manera rápidamente, ¿ok? Porque también tengo que explicarles ahí qué vamos a hacer en el examen, ¿ok? La segunda manera es dándole vuelta a todo esto, ¿ok? Vamos a ver. En la segunda manera no utilizamos el apóstrofe S y utilizamos el verbo has, ¿ok? ¿Qué significa tener, verdad? Entonces, traducido sería a doctor has an important job. Un doctor tiene un trabajo importante, ¿ok? Si se fijan, en español decimos al revés, ¿verdad? Un trabajo importante. Pero si lo traducimos de inglés, ¿cómo sería importante trabajo? ¿Ok? Porque así es el orden inglés. En inglés se pone primero el adjetivo y luego se pone algo más, ¿ok? Solamente cuando va en este caso, porque cuando va is, no necesitamos nada más, ¿ok? Entonces, si se fija, important. Y casi siempre después de important, como estamos hablando de profesiones, va a ir job, ¿ok? Va a ir job, ¿ok? Siempre van a ir conectados. Como estamos hablando de un trabajo, ¿ok? Va a ir así. Vamos a ver el caso del security guard. A security guard has a dangerous job, ¿ok? Son las mismas oraciones que tenía anteriormente, nada más que primero estoy utilizando otro verbo, ya no estoy utilizando is, sino que estoy utilizando has. ¿Ok? Que sería de tener, ¿verdad? A doctor has an important job. Acá lo que tenemos que tener cuidado es igual con la clase anterior que estuvimos viendo cuando le poníamos our and. ¿Ok?
De igual manera, en este caso, tenemos que tener cuidado con ese detallito, ¿ok? Cuando el adjetivo empiece con vocal, decimos an. Y si el adjetivo empieza con consonante, decimos a, ¿ok? Sí, ya estás comiendo. Voy a decir nuevamente, mi oración, ¿ok? Y lo voy a hacer utilizando este orden. Y quiero que vaya pensando en la misma oración que me iba a decir, pero ahora con este orden, ¿ok? Sería, a security guard has a dangerous job. Voy a decir el mío. A teacher has a satisfying job. ¿Ok? Entonces ahí le doy vuelta a la oración, que sería la otra manera de jugar con los adjetivos. ¿Ok? A teacher has a satisfying job. ¿Ok? Vamos a ver. Lilian, ¿cómo sería su oración, Lilian? Dígame su profession. Ajá. Ok. A teacher has incredible, ¿cómo se dice? Incredible. Incredible job. Excellent. ¿Sería A or N? Bueno, a. Aquí. Acá ya le doy la respuesta del Google, pero es an, ajá, porque tenemos una vocal, ¿verdad? Entonces sería an incredible job. Excellent. Vamos a ver, Carla Alas, dígame su profession. A student has an stressful job. Stressful job, ok. Pero en ese caso, stressful no empieza con vocal. Entonces solo le ponemos a. Okay. Es a. Ajá. A stressful job. Excellent. Okay. Nice. Vamos a ver. Javier. Tell me your example. Y luego voy con Sara. Okay. A electrician. Has. A song. A what? Job. A song jobs. What is the adjective? ¿Cuál es okay. el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? Asombroso. A song. Ah, okay. An awesome. Uh-huh. An awesome job. Uh-huh. An awesome job. Okay. Excellent. Okay. Uh-huh. Excellent. Entonces, esa sería la otra manera, okay, en la que podemos hacer referencia al adjetivo, ¿ok? Ponemos el adjetivo primero y luego ponemos job, ya que estamos describiendo nuestro trabajo, ¿ok? De esa manera va, ¿ok? Podemos poner otras palabras en vez de job. Sin embargo, ahorita como estamos viendo únicamente la parte de trabajo, vamos a poner job siempre en este orden, ¿ok? Se lo menciono porque de eso se trata uno de los ejercicios que tenemos en la plataforma, ¿ok? Así que vamos a ver esa parte ahorita. Ya vimos la de las WH questions, así que vamos a ver la 3.10, ¿ok? Que sería el siguiente ejercicio de escribir, ¿ok? En este caso vamos a tener varias oraciones, primero utilizando is, ¿ok? Y ahí usted va a poder identificar el adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que tiene que hacer. Vea la número 1, dice, a doctor's job is interesting. Okay. Ahí está utilizando is. Entonces usted tiene que escribir la misma oración, pero utilizando has. Entonces vemos que la respuesta que da esta persona es a doctor has an interesting job. Okay. Entonces así es como tenemos que hacer ese cambio. Okay. Así es como tenemos que hacerlo. Vamos a escribir oraciones con has. Dígame, Elizabeth. Hello. Entonces, todos los que llevan is, en vez de is, tienen que ir as. As, ajá, pero, ajá, acuérdense que tenemos que quitar. Sí, pero se le escucha algo tardado, ajá. Acuérdense que el apóstrofe S no lo utilizamos con has. Entonces, por lo menos, hagamos la primera juntos. Dice, a police officer's job is dangerous. ¿Qué pongo primero, según la oración de has? Police officer. Ajá, a police officer. Has sin apóstrofe, ¿verdad? Has. Sin apóstrofe. Our an. Our an.
dangerous job. Ok, excellent. A dangerous job. Siempre nos fijamos en el adjetivo, ok. Y si el adjetivo lleva consonante, ponemos A. Y si el adjetivo empieza con vocal igual que interesting, ok, en ese caso tenemos que decir an, ok, pero en este caso tenemos dangerous, entonces sería a dangerous job, ok. Siempre que no se nos olvide poner el job al final. También hay que tener en cuenta que hay que poner la mayúscula al inicio de la oración, ok. Así como en el ejemplo, el a o el an, ok, antes de la profesión tiene que ir en mayúscula. Y no le voy a poner punto, ¿ok? Porque si se fija en este caso, la oración ya nos da el punto, ¿ok? Así que no se lo escriba porque la oración ya nos lo da, ¿ok? Entonces así es como tenemos que hacer los demás, ¿ok? Todos están con is y los tenemos que escribir con has, ¿ok? Very simple, ¿ok? Nada más recordamos esa estructura. Luego vamos con la sección 3.13. En este caso nos muestran varios perfiles de diferentes personas, ok, de lo que hacen, a lo que se dedican, ok. Y acá le pone una frase, ok, dice after I win I take a break. Entonces usted selecciona quién de las cuatro personas dijo eso, ok. Si Lisa, si John, si Becky o Carlos, ok. Entonces usted selecciona de acuerdo a lo que tiene en el artículo, usted selecciona qué persona dijo eso. Y cabal tenemos cuatro frases, es decir que va a ser una para cada persona, ok. Eso sería parte de lectura. Luego de la 3.13, cuando usted le den siguiente, automáticamente le va a aparecer el midterm, que sería el examen de medio término, en el que va a encontrar una serie de ejercicios que tiene que realizar, ok. ¿Qué, cuál sería el primer examen? Ok, el primer examen tiene un valor de 30% de la plataforma, entonces eso le va a subir su porcentaje de progreso bastante, ok. Primero tenemos una parte de listening. ¿Se acuerdan que vimos no, any, ok? Bueno, en este caso tiene que elegir entre no, two or three, depende de lo que usted escuche. There are some chairs in the, depende de lo que escuche, se selecciona la opción correcta, ¿verdad? Ahí tenemos esa, el primer ejercicio. Luego en la sección B, complete the conversation, completamos la conversación. Acá tenemos que fijarnos, ok, si esto es singular o plural, ok. Si es plural ponemos do y si es singular ponemos does, ok. Entonces ahí tenemos que elegir el correcto para complementarlo. Tenemos que completar la pregunta y luego completamos la respuesta, ok. Así que si usted eligió do para acá, obviamente va a seleccionar do. Y si puso does, ok, va a seleccionar does, ok. Acuérdense que eso siempre tiene que ver con la pregunta, ¿verdad? Y ahí tenemos una serie de preguntas que tenemos que seleccionar de esa manera. Luego por acá tenemos tres oraciones utilizando there is and there are. Así que usted las ordena, ¿ok? En este caso, por favor, asegúrese de la mayúscula y el punto al final, porque si se fija el ejercicio no nos pone el punto en ningún lado. Entonces, tenemos que poner ese puntito, ¿ok? Y también la mayúscula, ¿ok? Acordémonos de la estructura del there is, el there are. En la última tenemos aren't y tenemos any, así que acuérdese cómo es la estructura de esa oración. En la sección D, ya nos dice qué es lo que la persona hace, la actividad que hace. Entonces vemos, ok, a nurse, a pilot or a salesperson works in a hospital. Okay, entonces ahí seleccionamos la que mejor sea para cada profession. En la sección E, tenemos que ver la respuesta, ok, y en base a la respuesta seleccionamos la mejor pregunta. Entonces acá lo que va a ser determinante es ver la respuesta, ok, y que de hecho ya hicimos una práctica así. No la tiene que escribir, pero solo la selecciona. Creo que va a estar mucho más fácil, ok. Y finalmente en la parte F, vemos lo que acabamos de ver, ok, a singer, have, has, ok, veamos si es singular o plural. Y eso nos va a ayudar a completarla. Ahí tenemos diferentes opciones, ok. Tenemos con have o con is, ok. Perdón. Entonces ahí seleccionamos únicamente la mejor opción, ok. Todo depende del contexto, ¿verdad? Porque cada una es una conversación. Por ejemplo, la conversación 3 incluye esto y esto, ok. Entonces, ahí se tiene que ayudar de la conversación y del contexto para seleccionar
la mejor opción. ¿Ok? Si se fijan, la mayoría son de opción múltiple, nada más en la C, es de escribir y de poner un poco de atención, pero está bastante fácil, ¿ok? Mi recomendación sería que durante el fin de semana se dedique a hacer esta parte del examen para que el día lunes iniciemos con la sección número 4, ¿ok? Si durante el proceso tiene alguna duda, si alguna no le sale bien, le toma captura y me lo manda durante el fin de semana y yo voy a estar pendiente de responderle lo más rápido que pueda, ¿ok? Así que thank you so much, ¿ok? Los dejo porque ya me están esperando mis alumnos en la otra clase, ¿ok? Así que have a good night, feliz fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Bye bye. Hasta luego. Bye. Bye.